Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fentanes habló tras el empate ante las Chivas. Eduardo Fentanes, director técnico de Santos Laguna, habló tras el empate de los guerreros ante las Chivas Rayadas del Guadalajara y destacó la reacción de su equipo para venir desde atrás y conseguir un punto en el Estadio Corona. En conferencia de prensa, Fentanes reconoció que siguen quedando a deber en varios momentos del partido, pero aseguró que en la segunda mitad reaccionaron y se hicieron sentir para sacar el resultado. Lo que vi en el vestidor, la lectura y el impulso que se está generando me deja con buenas sensaciones de vista a lo que viene. No cerramos como la afición lo merece, con un triunfo. El rendimiento me deja insatisfecho. Creo que otra vez nos cuesta el primer tiempo. En los tres partidos nos han marcado primero. Lo bueno es que hemos tenido respuesta con este ADN guerrero que nos caracteriza. Por otro lado, Fentanes incluso aseguró que, con el plantel que tienen en estos momentos, es suficiente para pelear en la Liga MX, aunque los guerreros analizan una última incorporación debido a la baja de Brian Lozano. A raíz de lo de Brian estamos conversando y analizando si se incorpora alguien más o no. Si en el análisis que hagamos consideramos que podemos incorporar a alguien más, se tomará la decisión. Tenemos plena confianza en los jugadores que hay, en la cantera, el plantel es vasto y suficiente. Comentó en conferencia el entrenador de los guerreros. Por último, de acuerdo al analista arbitral de ESPN, Felipe Ramos Rizo, el resultado podría haber sido distinto por una falta dentro del área que no se marcó en contra de Guadalajara. Al minuto 74, Jair González se escapó por la banda derecha y cuando llegó a línea de fondo, el lateral izquierdo de Chivas, Miguel Ponce, le cerró el paso y lo desplazó con el brazo, acción que Ramos Rizo calificó como un penal no marcado por el árbitro Marco Antonio Ortiz. En el momento de la polémica acción, el marcador ya se encontraba igualado 1-1, así que, de haberse marcado el penal, Santos habría tenido la oportunidad de dar la vuelta al partido. Miguel Ponce derribó dentro del área a Jair González, pero el árbitro Marco Ortiz decidió no marcar penal. Con este resultado, las Chivas se quedaron en la posición número 15 con 2 puntos, luego de 2 empates y una derrota, mientras Santos está en la séptima posición con 4 unidades, producto de una victoria, un empate y una derrota. El próximo partido de las Chivas será el miércoles 20 de julio en casa ante León, ya que el viernes 22 de julio tienen programado un partido amistoso contra la Juventus. Por su parte, Santos vuelve a la acción el sábado 23 de julio visitando la capital mexiquense para enfrentarse a los Diablos Rojos del Toluca.